Bueno, queridísima familia, aquí seguimos con otro video y en este video Tía Blanca está preparando el berro, ¿es verdad, Tía Blanca? Berro para una ensalada. La ensaladita. Como pueden ver, aquí está. Es una ensalada fresca, pero ahorita solo preparándola estoy. Aquí está la lechuga, aquí está el rábano, aquí está el pepino y aquí está esto. El berro. Y están los tomatitos, miren. Por eso se llama ensalada fresca, ¿verdad? Porque lleva porque todo lo que... Todo dice fresco. Todo es fresco. Pero no fresco para tomar, ¿va? No, fresco para tomar, no es fresco. Tomatitos. De... Mira, esos tomatitos son buenos para hacer rellenos. Ah, de verdad. Para asarlos, ¿no? Sí, asarlos o y se le hace aquí. Se le quita lo de dentro y se rellena de lo que sea. De carne. Carne. De lo que usted pollo, consomé, le iba a decir queso. De lo que uno le guste. Pero hay unos que son más grandes, ¿verdad? Sí, del propio. ¿Qué se le llaman ese tomate para ensalada, le dicen? Un gran tomatón bien este chulo. Es para ensalada, pero es más pequeño. Es más pequeño, cabrón. Es que el grande se halla solo en el súper. Sí, el ¿verdad? El mercado solo desde chiquito. Va, eso lo vamos a dejar así ahorita porque está muy temprano para hacerlo, sí, ¿verdad? Sí. Ah, también les hace falta ahí, ¿verdad? Ya tengo ahí, pero sí veo que hay más. Ah, hay que echarlas entonces, ¿verdad? Pues sí. Así es, sí, mira. Este es para acompañar la carne, ¿verdad? Carnita que vamos a asar. Otro rato vamos a asar la carne para sí, carne con arrocito y ensalada y tortillitas. Cabal. Ahí está, mire, ve. Cabal, así es. Bueno, vamos a guardar. Entonces vamos a esperar un momento, ¿verdad? Ajá, para seguir con lo demás. Bueno, y aquí mientras empezamos la verdura fresca, Arely va a preparar ¿qué va a preparar? El chimol. Ah, vaya. Entonces vamos a ver la preparación del chimolito en esta hora, preparado por Arely. Que eso creo que es tomate y no sé qué más ahí le va a poner. Cebolla. Ahí. El vamos a ir viendo cómo se prepara. Así que aprovechando también quiero decirles enviar pues saluditos también muy especiales para toda la linda gente que se ha reportado en este nuevo año del mes de enero. Saluditos para todos, ¿verdad? Que siempre ahí nos desean buenos deseos y también éxitos en lo que es el canal y en nuestras vidas. También saludándolos ahí muy especialmente, ya que sabemos que allá pues ahorita está pegando una nevada seria, pero bien, dicen que hay mucho frío y nosotros aquí pues con un gran viento estamos también. Así que saludos muy especiales a toda la linda gente que nos mira también allá y también aquí en el país de El Salvador. También muchos saludos especiales para la gente ya de San Miguel, Teusulután, de Morazán, de Cabañas, de Sonsonate, de Acajutla, de Aguachapán, aquí mismo. Así que, y siempre que están ahí ustedes pendientes de nuestros videos, también nosotros de sus comentarios, por si en algún dado caso, ¿verdad? No, pues les contestamos algún comentario, no se preocupen que... hay situaciones adversas en el momento y por las cuales no se pueden contestar. Pero por lo demás les decimos pues gracias por el apoyo que nos están brindando. Se los agradecemos grandemente. Y esperamos también que cada uno de ustedes pues nos ayude a compartir los videos para que podamos ser cada día más y más. Que crezcamos. Que crezcamos, cabal, eso, Tía Blanca. Que crezcamos, así es. Así es. Sí, pero poquito.
Aquí vamos a esperar que se pique el tomate. Luego después vamos a ver qué más le vamos a agregar allí. Bueno, entonces ya terminamos de picar acá el tomate. Allá está, como ustedes lo pueden ver. Picamos bastante tomate. Sí, bastante. Y ahorita le va a echar, ¿qué más allí? El perejil. Perejil, lleva perejil también, ¿verdad? El perejil, y le va a echar cebollita también, cebolla, va. Sí. Creo que ahí la tiene la cebollita. ¿El qué? ¿Poquito? Poquito, sí. Y le vamos a echar cebollita. Le digo algo por los rollos, pa. ¿A usted no le pagan? Vaya, Carlita. Vaya, como que trabajación. Vaya, es un baboso. No, y le digo nada. Niña Blanca, no tiene un trapo. Ah, ahí anda, agarra una. ¿Un trapiendo? Ya no, ah, picadita va a ir la cebolla, sí, también. Va. Tía Blanca. Saludos a tía Blanca, ya andan. Aquí, tía Blanca. Una limpieza. Tía Blanca. Ah, está Blanquita haciendo desayuno. Pues aquí una cocinante está haciendo. Vale. Haciendo. Vale. Mire bien picadita la cebollita también para que este no se sienta muy grande el pedacito como el tomate, ¿verdad? Bueno, entonces vamos allá a echar la cebollita. Y después de la cebollita, ¿qué más vamos a hacerle ayer? Así lo vamos a dejar. Vaya. Luego después lo vamos a terminar, ¿verdad? Sí, después le va a echar sal. Y no se le puede echar ahorita, ¿por qué, tía Blanca? Se curte mucho. Ajá. Y a veces se fermenta. Ah, bueno, ya, sí. Vaya. Pero allí le hace falta todavía, ¿verdad? Para solo la esté. Salita. ¿Limoncito no le pone? Pues limón, pero ya para servir. Ah, o sea, vaya. Ya para la hora de servir se le va a poner. ¿Oreganito, todo eso? Todo, ah, no, tampoco. Oreganito no le echamos. Ya está. Sabor, cabal. La sal, porque si no dejó, ah, por eso es, ¿verdad? Vaya, está el oreganito. Ahí está el oreganito, mire. Ese oreganito sí huele rico, tía Blanca. Vaya, digo que come. Vaya, y nomás a la hora de servirlo ya falta, ¿verdad? Sí, que vamos a echar la sal,
Y del limón, vamos a echar el limón. El limoncito, sí. Y eso va a ser todo, ¿verdad? Eso va a ser todo. Ahorita solo lo vamos a tapar. Uh-huh. Voy a agarrar un plato de ahí. Ah, va. Entonces aquí, como ustedes pueden ver y observar, ya está. Mire, ve. Se ve. Yo a verlo aquí, ve. Ahí está, mire, ve. Así que nos vamos a ver en otro video, sí. Día Blanca, cuando ya estemos. Mira, que estemos aquí, esto y esto. Vamos a tomar lo de la carne, ¿verdad? Ah, vaya, cuando empezamos a preparar la carne, sí. Bueno, entonces pues nos vamos a ver en otro video. Bendiciones.